Si equiparas lo que tú vales a tus fracasos y tus éxitos, estarás condenado a sentirte indigno, sin valores. Piensa en Thomas Alva Edison. Si hubiera usado sus fracasos en cualquiera de las tareas que emprendió como indicativo de su autoestima, después de su primer intento fallido, si hubiera abandonado a sí mismo, hubiera anunciado que era un fracasado y renunciado a sus esfuerzos por iluminar el mundo. El fracaso puede ser productivo, puede servir de incentivo al trabajo y a la exploración, y puede incluso tildársele de éxito si muestra el camino que lleva a nuevos descubrimientos, como dijo Kenneth Blodin. Acabo de revisar algunos dichos de sabiduría popular. Uno de los proverbios que estudié es: nada falla tanto como el éxito, porque no aprendemos nada de él. Lo único que nos sirve para aprender algo es el fracaso. El éxito solo confirma nuestras supersticiones. Piensa en ello. Sin fracasos no podemos aprender nada. Y sin embargo, hemos aprendido a considerar el éxito como un tesoro y como la única meta posible. Tenemos la tendencia de esquivar todas las experiencias que pueden acabar en fracasos. El miedo al fracaso es parte importante del miedo a lo desconocido. Todo lo que no da la impresión de que será un éxito inmediato debe ser evitado. Y el tenerle miedo al fracaso significa temer tanto a lo desconocido como a la desaprobación que te puede acarrear el no hacerlo lo mejor posible. Ya hemos hablado de algunos comportamientos producidos por el miedo a lo desconocido. La resistencia a probar nuevas experiencias, la rigidez, los prejuicios, el miedo al fracaso y el perfeccionismo son subtítulos normales en esta zona de autolimitación. A continuación, hay ejemplos específicos más comunes en esa categoría. Puedes usarla como una lista de control para valorar tu propio comportamiento. Comer el mismo tipo de comida durante toda la vida. Evitar probar platos nuevos de gustos exóticos, limitándose a los platos tradicionales y describiéndose a sí mismo con frases como: yo soy de los que solo comen carne y patatas, o yo siempre pido pollo. Si bien toda la gente tiene predilecciones y prefiere ciertas cosas, la resistencia a probar comidas desconocidas es simplemente una señal de rigidez. Muchas personas no han probado jamás un taco mexicano, o comido en un restaurante griego o hindú, simplemente porque se quedan en el terreno familiar de lo que están acostumbrados. Abandonar estos terrenos familiares puede abrirnos un mundo gastronómico nuevo y estimulante. Otro ejemplo puede ser usar siempre el mismo estilo de ropa. No probar jamás un estilo nuevo o usar algo diferente. Clasificarte a ti mismo como un conservador en el vestir o un amante de la moda sin cambiar jamás de estilo. Leer los mismos diarios y las mismas revistas que mantienen la misma posición editorial día tras día, sin admitir jamás un punto de vista contrario. En un estudio reciente, se le pidió a un lector cuya postura política era bien conocida, que leyera un editorial que empezaba apoyando una postura idéntica a la suya. En medio del editorial, el punto de vista cambió y una cámara fotográfica escondida reveló que los ojos del lector se trasladaron inmediatamente a otra parte de la página. El lector rígido, que se usó en este experimento, no podía ni siquiera considerar la posibilidad de leer una opinión diferente a la suya. Ver las mismas películas, con distintos títulos, durante toda una vida. Rehusar ver cualquier cosa que pueda apoyar una creencia filosófica o política distinta, porque lo desconocido es desconcertante y debe ser excluido. Vivir en el mismo barrio, o ciudad, o estado, simplemente porque tus padres y sus padres escogieron esa localidad. Tenerle miedo a los sitios nuevos porque la gente, el clima, la política, el lenguaje, las costumbres o lo que sea son diferentes. Rehusar oír opiniones e ideas que no compartes, en vez de considerar el punto de vista del otro interlocutor. Este es un método para evadirse de lo diferente o de lo desconocido, rehusando comunicarse. Tener miedo a probar una nueva actividad porque no la puedes hacer bien. No creo que lo haría bien, me quedaré mirando. Logros compulsivos en el colegio o en el trabajo. Las calificaciones son lo más importante. El informe elogioso importa más que el trabajo bien hecho.
Usar las retribuciones del éxito y los logros en vez de probar algo nuevo y desconocido, sustituyendo lo uno por lo otro. Quedarse en las zonas seguras, porque sé que saco buenas notas, un notable seguro, en vez de arriesgarme a conseguir una nota mediocre embarcándome en una nueva disciplina o en lo desconocido. Aceptar el empleo seguro donde sabes que vas a tener éxito y te va a ir bien, en vez de apuntarte a una nueva carrera o empresa corriendo el posible riesgo de fracasar. Evitar cualquier persona que clasifiques como desviada, incluyendo homosexuales, rojos, raros, negros, extranjeros, hippies, judíos, etc. Y usar cualquier etiqueta peyorativa que te sirva como defensa y protección del miedo a lo desconocido. En vez de tratar de aprender algo sobre esta gente, les pones una etiqueta con un epíteto difamatorio y hablas de ellos en vez de hablar con ellos. Quedarse en el mismo trabajo aunque no te guste, no porque tengas que hacerlo, sino por miedo a la gran incógnita que significa un nuevo trabajo. Mantener un matrimonio que obviamente no funciona por temor a lo desconocido, a la soledad. No puedes recordar cómo es vivir solo y en consecuencia no sabes con qué te encontrarás. ¿Piensas que es mejor seguir con lo habitual desagradable que adentrarse en un territorio que potencialmente es solitario? Tomar tus vacaciones en el mismo lugar, en el mismo hotel, en la misma época cada año. En este caso, sabes a qué atenerte y no tienes que arriesgarte a probar nuevos lugares que tal vez pueden brindarte experiencias agradables. Hacer que el criterio para todo lo que haces sea el de la eficiencia y el resultado obtenido y no el placer que te brinda el hacerlo. Solo haces lo que sabes hacer bien y evitas lo que no puedes hacer en absoluto o no haces muy bien. Medir las cosas en términos monetarios. Si cuesta más, quiere decir que vale más y en consecuencia es una indicación de tu éxito personal. Lo conocido se puede medir en dólares, mientras que lo desconocido no se puede calcular desde un punto de vista monetario. Tratar de lograr títulos y rangos importantes, de tener coches caros y vistosos, ropa de lujo y otros símbolos de estatus, incluso si no te gustan estas cosas y el tipo de vida que conllevan. Incapacidad de alterar un plan cuando se presenta, una alternativa interesante. Si te alejas del mapa que está en tu cabeza, pierdes el camino y también tu sitio en la vida. Estar pendiente de la hora dejando de que el reloj domine tu vida. Vivir de acuerdo a un horario que te aleja de la posibilidad de probar cosas nuevas y desconocidas en tu vida. Llevar siempre el reloj, incluso en la cama, y vivir controlado por este. Dormir, comer, según la hora, sin tener en cuenta el cansancio, el hambre. Desechar ciertas clases de actividades sin haberlas probado jamás. Estas pueden incluir cosas tan raras como la meditación, el yoga, la astrología, el bangum, el mahjong, la isometría o cualquier cosa que no conozcas. Esconderse detrás del mismo grupo de amigos sin buscar o aceptar gente diferente que represente mundos nuevos y desconocidos. Juntarse regularmente con el mismo grupo y seguir con ese mismo grupo durante toda la vida. En una fiesta a la que asistes con tu esposa o una amiga, quedarte a su lado con ella toda la noche, no porque así lo desees, sino porque de esa manera te sientes seguro. No atreverse a participar en una conversación con gente extraña o sobre temas desconocidos por miedo a lo que pasaría si lo hicieras. Pensar para tus adentros que ellos deben ser más inteligentes, más capaces, más hábiles o mejores conversadores, y usar esto como razón para evitar una nueva experiencia. Culparte a ti mismo si no triunfas en todas tus empresas. Enfocar el sexo sin imaginación, haciendo siempre lo mismo en la misma posición. No probar jamás algo nuevo y exótico porque es diferente y por tanto puede ser inaceptable. Estos son solo unos cuantos ejemplos de comportamiento malsano engendrado por el miedo a lo desconocido. Tú probablemente podrás componer tu propia lista, pero en vez de hacer listas, ¿por qué no empiezas a hacer de frente a tu tendencia a vivir cada día de la misma manera que viviste el día anterior, sin ninguna posibilidad de crecimiento y desarrollo? En el video de mañana vamos a ver algunas de las retribuciones más usuales que sirven para evitar el delicioso mundo de lo desconocido. Si te gustó este audio, dale click en me gusta,
compártelo y no olvides suscribirte. Te habla Alejandro Páez, te envío un gran abrazo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.